Hasta las Pampas de Castilla llegó un grupo de bomberos de Piura alertados por el fuego que se habría originado dentro de las hectáreas desoladas ubicadas en las Pampas de Castilla, Pamplona Alta, donde pobladores arriesgaron sus vidas alertados por el siniestro. No han tenido en cuenta de que aquí el campo es bien peligroso quemar basura, por lo que hay bastante maleza producto de la lluvia. ¿En qué parte han estado quemando basura exactamente? Esa zona, todo es Pampas de Castilla. ¿Ya? Esa zona. Me supongo que la gente se ha despreocupado y abandonado ahí la candela y con el viento aviva la candela y se ha venido a utilizar. Un poco más recogido, esas viviendas, ¿no? ¿No? Sí, por poco, pero nosotros hemos apagado con nuestra palana y tierra. Señalaron muchos pobladores estaban asustados porque el fuego amenazó con terminar con sus viviendas, por los que no dudaron en apagar ellos mismos con tierra y agua las llamas que amenazaban con continuar. ¿Pertenecen a estos terrenos? Todos son terrenos de... es una asociación de Casa Granja. ¿Heridos? ¿Se han reportado heridos? No, hay un poco humo, pero mi persona y mis amigos también un poco que se han asfixiado, pero sin ningún problema. En el lugar no se reportaron heridos, pero sí personas asfixiadas, producto del humo que se originaba por la quemadura de maleza. Se presume se trataría de malos vecinos que habrían iniciado la quema de maleza sin imaginar el fuego llegaría a consumir más de 2 hectáreas. Bastante parte del terreno de esta zona se ha...